cursarán sus carreras en las unidades académicas de Santa Fe y Esperanza. En la mañana de este viernes, autoridades de la UNL dieron la bienvenida a 71 intercambistas provenientes de instituciones de 12 países. Una excelente oportunidad para los que llegan, a quienes recibimos hoy y tratamos de que su estancia sea lo más provechosa posible y grata posible, pero también una excelente experiencia para los estudiantes de acá, que están con ellos, que comparten, que conocen otras realidades por sus cuentos y sus comentarios y sus anécdotas y narraciones. Así que es una actividad de intercambio que enriquece tanto al que viene como al que recibe. Así que bueno, estamos muy contentos porque tenemos una cantidad de estudiantes que es mayor que la del primer cuatrimestre, así que bueno, esto se va poniendo en marcha nuevamente. Conocer de su cultura, aprender más, obviamente también aprovechar mucho este conocimiento académico y nada, aprovecharlo al máximo. Bueno, ¿cómo te enteraste de esta posibilidad? Resulta que mi facultad en Colombia, soy de la Universidad San Buenaventura de Cali. Me dirigí al programa de movilidad académica para enterarme un poco cómo es este cuento. Y nada, y pues estaba esa oportunidad de viajar a Santa Fe y para mí fue muy grato y la tomé. Y pues hice todo el proceso que requería, no fue mucho. ¿Cuál es tu carrera? Trabajo social. Además, hay muchos chicos de la UNL que están en otros lugares del mundo o tendrán esa posibilidad en algún momento, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esto es se basa en la reciprocidad. Es decir, tenemos estudiantes que recibimos y tenemos estudiantes que también enviamos al extranjero a otras universidades, porque con todas estas universidades que enviaron sus estudiantes tenemos convenios de colaboración recíproca. Así que tenemos otro tanto número de estudiantes en diferentes países del mundo que han partido ya a hacer sus experiencias. Como todos los años, la universidad brindando esta posibilidad a tantos chicos extranjeros que encuentran en la UNL y en nuestra ciudad una linda posibilidad. La verdad que estamos muy contentos desde la Municipalidad de Santa Fe acompañando este programa de internacionalización tan importante que tiene la Universidad Nacional del Litoral. En febrero de este año, el intendente de la ciudad firmó un convenio con el rector de la Universidad Nacional del Litoral con el objetivo de acompañar a todos los estudiantes que vienen como intercambistas, los estudiantes extranjeros en lo particular. Les damos un kit de bienvenida con información turística bilingüe, con la alternativa de paseos, con la agenda. Y el objetivo es ese, que la ciudad de Santa Fe acompañe estos desarrollos desde lo educativo que son tan importantes y fundamentalmente mostrar la ciudad al país y al mundo. ¿Cómo es la vida de ellos? Bueno, los chicos extranjeros que están en este momento aquí en Santa Fe son alrededor de 70, 71 chicos y tenemos también unas residencias estudiantiles en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Esperanza, donde una parte de ellos están alojados y otra parte va por su cuenta a hacer sus reservas en lugares privados. Todo depende del programa o del convenio con el que ellos estén viniendo aquí a Santa Fe. Pero la UNL tiene sus propias residencias estudiantiles para alojar estudiantes extranjeros y la verdad es que eso nos permite alojar un gran número de estudiantes aquí en la Universidad Nacional del Litoral. Y Liz es de Francia. Sí. ¿De qué ciudad de Francia? De Troyes. Bueno, Liz, ¿y qué venís a estudiar a Santa Fe en este intercambio? Sí, venía de Santa Fe para estudiar ingeniería química. Es un intercambio con mi escuela de Francia. Y quería ir a Santa Fe porque es una ciudad que no conozco y tampoco conozco a Argentina. Y es la primera vez que vengo a América Latina, así que es un gusto descubrir todo esto. ¿Es tu primera experiencia fuera de tu país? Sí, primera vez que salgo de Europa y primera vez en América Latina.